Buenos días, niñas y niños, jóvenes, señoritas, público en general. Tengan ustedes la bienvenida al segundo entrenamiento de la disciplina de básquetbol. Ante la crisis mundial causada por la enfermedad del COVID-19, la OMS emitió una serie de recomendaciones. Entre ellas destacamos el ejercicio físico practicado en casa, por un lapso de 30 minutos a una hora. ¿Sabía usted que la OMS publicó el año 2014 que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de muerte en todo el mundo, solo por detrás del tabaquismo, de la hipertensión y de la diabetes? Es por eso que nuestro objetivo principal es brindar a usted y a su familia una opción de ejercicio físico en casa, practicado desde casa con materiales accesibles en casa. Soy Vanessa Katia Olivares Espinosa, y los invito a ser parte de nuestras clases virtuales. Hola amiguitas y amiguitos, mi nombre es Lionel, tengo 9 años y los estaré acompañando en este segundo entrenamiento de básquetbol. Ahora sí, iniciamos con el entrenamiento y vamos a dar inicio hoy con lo que es el dribbling, uno de los 4 fundamentos básicos del básquet. El dribbling tengo que hacerlo con las yemas de los dedos. Tengo que hacer como si botara un yo-yo. Empecemos. Al lado derecho, cubro con el pie derecho y con el brazo izquierdo. En lo mejor, insisto en que no pase de mi rodilla. A lo mucho puede llegar a nivel de mi cintura. Cambio dribbling izquierdo, cubro pie. No pase de la rodilla, cubro con el pie izquierdo y con la mano derecha. Iniciamos con el primer ejercicio. El dribbling no tiene que pasar de la rodilla. Postura básica del basquetbolista, Lionel, eso. Apoyo mi mano en la rodilla izquierda, no hay problema. Vamos.
Dribbling derecho. 3 sesiones de 1 minuto para los que están en casita. Vamos, domine, domine, domine. El balón no tiene que escapar. Muy bien, Leonel. Muy bien. Comencemos con el segundo ejercicio. Vamos. Dribbling izquierdo. Postura básica del basquetbolista. Miro al frente. Tengo que hacer el dribbling como si fuese un yo-yo. Sube y baja. Que no pase de la rodilla, Leonel. Más abajo. Hay que dominar la mano izquierda. Los que somos diestros es nuestra mano débil. Y hay que fortalecer siempre la mano débil. Muy bien. Vamos, Leonel, hay que dominar. Proteja con el pie izquierdo. Muy bien. Alto. En este ejercicio vamos a hacer el dribbling a la rectura o al nivel de la cintura. Vamos, Leonel, dribbling derecho. Al nivel de la cintura. El cuarto ejercicio vamos a hacer el dribbling izquierdo. Vamos, Leonel, a la rectura de la cintura. Que no pase de la cintura, postura básica del basquetbolista. Continuando con el entrenamiento, vamos a realizar el ejercicio llamado 8 sobre el piso. Vamos, Leonel, la mano derecha pasa a la mano izquierda, muy bien. La izquierda pasa a la derecha por detrás del pie. Continuamos, continuamos. Miro al frente, miro al frente. Evito mirar el balón. No flexiones las rodillas. Y al frente. El siguiente ejercicio vamos a hacer el pimponeo del balón, una postura básica del basquetbolista. Leonel, postura básica del basquetbolista. Vamos, pimponeo, pimponeo, eso. Ese balón tiene que estar en la dirección de la nariz, a esa rectura. Un poquito más de... Continuamos, continuamos. Trabajan las muñecas. El siguiente ejercicio, dribbling que no pase de la rectura de la rodilla. Vamos, avanzando, caminando. Que no pase de la rodilla, Leonel. Eso, muy bien, muy bien. Vuelve de espaldas, vuelve de espaldas. Que no pase de la rodilla. Una vez más, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, el dribbling no pasa de la rodilla, esta vez es la mano izquierda. Retrocedo, vamos, retrocedo, retrocedo, domino, domino, al costado, el dribbling siempre es al costado, nunca es adelante. Vamos, 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 Leonel, vamos, tú puedes, vamos. We'll be right back.
llega a la punta. Tu espalda que se encoge un poco si es posible. Abrí más tus pies. Eso. Mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Cambio de lado. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 9, 10. Llegamos al final del entrenamiento, niños y niñas. Para mayor información, si es que ustedes desean personalizar sus clases virtuales, comuníquense al 791-57-167. Esto fue todo por hoy, amiguitas y amiguitos. No falten en el siguiente entrenamiento de básquetbol.